Esta es la historia real de Huesos de Muertos. Basada en hechos reales. Todo comenzó en los noventas. Éramos jóvenes, ingenuos, hipócritas y también irrespetuosos. Éramos tres amigos. Vivíamos en Mataderos, pero siempre nos gustaba caminar mucho, tanto que varias veces nos perdimos en la noche llegando hasta barrios como Chacarita. Íbamos parando en distintos lugares, algunos bares, restaurantes, boliches. Y muchas noches de nuestra adolescencia, el juego era llegar al cementerio y tratar de burlar la seguridad para saltar la tapia y hacer de las nuestras. Lo hicimos o lo intentamos varias veces. De hecho, al cementerio de Chacarita, llegamos por lo menos 5 veces a saltear el paredón. Claro, nos descubrían, nos corría la policía, nos tiraban baldes de agua. Incluso una vez nos soltaron unos perros para que nos mordieran y nos echaran. La sexta fue la vencida. Yo tenía 18 años recién cumplidos, mis amigos 17 y 16. Yo era el más grande, por lo tanto debería ser el más responsable, cosa que no hice. Era un sábado a la noche, muchísimo tránsito, lo que hizo que fuera más fácil burlar la seguridad, porque el ruido exterior era tan alto y tan molesto que se ve que distraía y nos permitió saltar el paredón de Jorge Newbery y entrar al cementerio en plena noche. 11:30, me acuerdo como si fuera hoy. Teníamos 3 linternas, una cámara grabadora que en ese momento grababa en cinta, un grabador de cassette y una cámara de fotos. Toda una aventura, registrar fantasmas, en la cámara, en el video o en fotografías. Así intentamos hacerlo, recorriendo entre las tumbas en plena noche y madrugada. Se ve que ese día algo había ocurrido, por lo cual solo un guardia de seguridad estaba en el cementerio. Y claro, estaba en la puerta principal. Sabíamos que había 2 perros, uno ovejero alemán y otro similar a un Doberman, que siempre estaban merodeando adentro del cementerio. Sabíamos también que el ovejero alemán o estaba muerto o estaba perdido, porque hacía días que ya no se veía. Recorrimos las tumbas, transitamos los nichos, hasta que llegamos al viejo anexo 22, que en ese momento todavía existía. Panteones y tapias destruidas, mármoles rotos por el suelo y huesos. Huesos humanos que databan del 1800 o de principios del siglo, que parecían basura alrededor de las tumbas, cráneos, fémures e incluso alguna tibia o peroné. Parecían instrumentos musicales. No nos daba miedo, mucho menos asco. Estaban limpios. Habían pasado tantos años que no tenían restos de haber pertenecido a una persona. Así que, como no vimos ningún fantasma, decidimos llevarnos, de recuerdo, algunos souvenirs. Matías, el de 17, se llevó el fémur. Pablo, que tenía 16, se llevó un hueso largo que después descubrimos pertenecería a alguna clavícula de algún hombre o mujer que había muerto en circunstancias que obviamente no conocíamos. Y yo me llevé un cráneo. Le faltaba la mandíbula, pero era un cráneo completo. Lo metimos en la mochila. Corrimos y alrededor de las 4 de la mañana ya estábamos del lado de afuera. No había sido tan divertida la experiencia, pero sí tenía una adrenalina especial, esto de llevarnos huesos de muertos a nuestra casa. Nos lo repartimos, esperamos el colectivo y cada uno emprendió el viaje de regreso. Yo volví a mi Mataderos natal. El resto de mis amigos, uno en Liniers y otro en Floresta, también llegaron a sus casas. No sabíamos que estábamos abriendo una puerta al más allá, y mucho menos que estábamos profanando el descanso eterno de almas que de puras no tenían nada. Inmediatamente no pasó nada. Voy a adelantar la historia porque realmente fue asombroso el proceso en el que esta maldición se activó. Matías empezó a sufrir un dolor en su pierna. Médicos, ambulancias, que le faltaba el potasio, que tenía un problema reumático, que era el músculo. 1000 diagnósticos que estaban errados. Hubo un momento en el que nuestro amigo Matías
no llegó a la cita. Era un sábado. Íbamos a ir a bailar. Sabíamos que estaba complicado de salud. Llamamos a la casa y la madre nos dijo: Matías no puede ir hoy, ni nunca más. Matías no puede caminar. Los médicos encontraron una extraña enfermedad que había anulado los nervios de su pierna. Se habían cortado, se habían roto, no tenía sensibilidad. Su pierna izquierda se estaba muriendo, porque no solamente no podía mantenerse en pie, sino que tampoco la circulación sanguínea llegaba a los dedos de los pies. En 15 días, la pierna de nuestro amigo era un conjunto de fluidos y carne podrida. No hubo una explicación científica que conformara a nadie. Todavía recuerdo, en las puertas del quirófano del Hospital Fernández, tomado de la mano de su madre y de nuestro otro amigo, mientras escuchábamos el sonido de una sierra. Se escuchaba. Lo vimos salir, en la camilla, tapado con una sábana verde y todavía anestesiado. Era muy impresionante ver cómo la sábana rozaba la camilla en el lugar en el que alguna vez mi amigo tuvo una pierna. Más impresionante fue ver a uno de los médicos con una bolsa negra y la etiqueta residuos patológicos. Una bolsa que tenía la forma de una pierna, la pierna de nuestro amigo. A Matías le amputaron su pierna. Con el tiempo, descubrimos que el fémur que él tenía pertenecía a una pierna izquierda de alguien que alguna vez supo ser una persona. Pero eso no es todo. Pablo trabajaba en un edificio de tribunales. Estaba dando sus primeros pasos como cadete ayudando a un contador. La tarde del 5 de mayo del año 98, el ascensor con puertas tijera perdió el control. El cable de acero se cortó. 14 pisos en caída libre. Pablo se rompió las piernas, los brazos y murió en el acto. Su cuerpo se transformó en un acordeón. Para que se den una idea, cuando encontraron el cuerpo, la distancia entre el hombro izquierdo y el derecho era de 5 centímetros. La clavícula estalló en 1000 pedazos. Los huesos atravesaron la aorta y el corazón. Yo llegué a verlo. Era una masa de carne y huesos. Y sangre. Mucha sangre. Todavía recuerdo el rostro. Los ojos abiertos. La lengua afuera. Los dientes destruidos. Y los huesos de su clavícula asomando por el cuello. Pablo se había llevado la clavícula del cementerio. Yo me llevé el cráneo. Pero lo devolví. Cuando vi todo lo que pasaba, lo devolví. Volví al cementerio, solo. Era de día, entre un domingo tranquilo, caminando. Parecía un turista más, o un familiar, o un deudo. Y llegué hasta el mismo lugar de donde habíamos sacado los huesos. Abrí mi mochila y cuando nadie me vio, apoyé el cráneo en el mismo lugar. Volví a mi casa. Una década. Soñé a mis amigos. Una década. Los tuve a un costado y el otro de la cama. Una década viendo cuerpos en mi habitación. Una década despertándome en medio de la madrugada y al observar en mi habitación cientos de esqueletos parados mirándome. Una década de sufrimiento. Una década de maldición. Averigüé y me contaron que esos huesos eran huesos que se usaron para trabajos, trabajos de muerte. Eran huesos maleficados. Yo me había llevado el cráneo, ¿se acuerdan? No lo soporté y pido perdón. Así se escuchó el sonido del disparo que Rubén se efectuó en la sien derecha. Su cráneo estalló y murió en el acto. Lo encontró su madre en el suelo de su habitación. Al costado, en la mesa de luz, una carta de puño y letra que relataba en primera persona la historia que vos acabás de escuchar. Amaneció turbio el día, destemplado y ceniciento, nublado, ventoso, frío, ventoso día de invierno. Y amanecieron las almas, borrascosas como el tiempo, volaban las bajas nubes, tocando los bajos techos, mientras el viento jugaba
al arco con los sombreros y caía una garúa que calaba hasta los huesos.